Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Alicia Villanueva, si sois nuevos por aquí. Y os traigo un unboxing de Shein de cositas para el hogar. Así es que vamos a empezar. Bueno, aquí tengo el paquete que me ha llegado, que lo voy a abrir con vosotros, porque la verdad es que esto es en colaboración con Shein, que ya sabéis que me envían cositas de vez en cuando. Y nada, vamos a ver qué cositas me han enviado en esta ocasión. Bueno, voy a ir sacando cositas de dentro. A ver, tenemos por aquí. Vale. Esto es súper, súper guay. Es una batidora de mano portable para llevarla detrás conmigo, que me va a venir muy bien por si tengo que preparar en algún momento pues alguna merienda para mi hijo o cositas así, en plan batidos, o hacerlo de forma rápida con una mini. Mirad qué monada, o sea, es rosita. Mirad qué chuli, con las cuchillitas. Quiero lavarla y probarla. No sé si me dará tiempo a hacer clips y dejaros los clips de cómo funciona. ¡Ostras! Funciona bastante bien. Aquí. Vale, esto es para hacer pues mini batiditos, ¿vale? En el momento de cositas así rápidas. Se carga con cargador que está dentro de la cajita. Aquí está el cargador. Mirad qué chula es. Me encanta. Es buenísima. O sea, esto es en plan... no me ha dado tiempo a preparar lo que sea. Nos vamos de picnic. Meto la fruta en el necesercito junto con esto. Y luego en un momento. Qué guay, qué chula es. Me encanta. Buenísima. Vale, seguimos con otra cajita. Esta es bastante más grande. Y esto es una lamparilla para la mesita de noche, de estas que son táctiles, que las... Pues eso, ahora veis, la encendemos y veis cómo es. Aquí se puede ajustar el color de la temperatura, o sea, la temperatura del color, ajustar el brillo, tiene una secuencia de color, le puedes poner un temporizador y es pues, controlada de forma táctil. Viene súper bien protegida. Y es de la marca JMMO y creo que sí. Yo de esta marca me he enviado de bastantes cosas de Shein. La verdad es que funciona súper, súper bien. Mirad qué chula es. O sea, parece que sea súper, súper bonita, súper bonita. Vale, aquí vendrá el cargador. Eso es. Para ir a la luz. Mirad, viene con esta formita para que apenas tengas que hacer nada. Es que es prácticamente invisible el cable. Se supone que una vez está cargado, o sea, encendido a la luz, tú le darías golpecitos y se encendería. Vamos a probarla aquí detrás de mí. Simplemente tocándome el dedito. Creo que la voy a dejar encendida. Así la veis, está muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Tengo que ver el tema de la intensidad. No sé. Está muy chula, me encanta. Me parece chulísima. Creo que la voy a dejar ahí de momento. Parece que tenga ya ahí la alarma. Bueno, seguimos con más cositas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto es un masajeador para la rodilla y me diréis, ¿qué es eso, Ali? Yo hace unos años, si me seguís desde hace tiempo, sabéis que tuve un accidente de moto y la rodilla la tuve fatal. O sea, fui en rehabilitación, luego vino la pandemia, yo me pilló con la rehabilitación toda la pandemia, fue un desastre. Y sí que es verdad que sigo teniendo de vez en cuando pues algún dolorcillo en la rodilla, ¿vale? No se me ha terminado de ir. Y vi esto, que era como un masajeador para la rodilla. Y yo todo lo que sea para la rodilla necesito probarlo para que me alivie. Se acabó el silencio. Se ha despertado el peque, lo tengo por aquí. Vamos a seguir con el masajeador para la rodilla, a ver cómo es. Esto me mola un montón. Bueno, aparte mi novio también tuvo hace muchísimos años un problema en la rodilla. Y creo que nos va a venir bien a los dos. Mira, o sea... Es en formato de velcros. Parece que son las rodilleras de bebé para gatear, pero en formato de... Y viene aquí con el aparatito. Vamos a encenderlo. Muchas veces cuando me envían las cositas vienen con ya cargadas. Y eso me mola un montón, aunque viene para ponerle el cargador. ¿Y esto qué es? ¿Lo oís? Vale. Potencia 2. Esta es la potencia 2, que es un poquito más seguido. Potencia 3, más seguida. 4, sin parar. Y lo paro. Y luego también tiene para darle temperatura, ¿vale? En plan,
Son 45 grados, no creo, ¿no? ¿Proporciona calor? Tiene aquí las bolitas. Hostia, esto creo que me va a venir fenomenal, ¿eh? A ver. Sí. Está calentito, está calentito. Está muy calentito, qué guay. No sé si lo veréis, pero aquí estoy yo probando esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto, vamos, súper, súper ideal. Imagino que será, pues eso, para rehabilitaciones y cositas así. Pero tenía muy buenas reseñas. A ver qué pone por aquí. Vamos al manual del usuario, digo yo. En español, página 7-8. Así vamos más rápido. El bolsillo interior de la malla se puede utilizar, aquí tiene un bolsillito, no sé si lo habréis visto, aquí, ¿vale? En la parte interior, para colocar compresas de sal marina, de artemisa, etcétera, para aliviar el dolor y las molestias de la rodilla. Esto es una maravilla, ahora cuando venga mi novio de gimnasio va a flipar porque me parece chulísimo, chulísimo y súper práctico, es que nos va a venir súper bien a los dos. Vale, yo os dejaré los enlaces a toda la cajita de información como siempre, tenéis un descuento, está toda la cajita de información, obviamente. Y voy a seguir abriendo más paquetitos que creo que me quedan un par. Vale, seguimos por aquí con otra cajita. Y es otra lamparita. Mirad qué chula esta. Pero en formato redondito. Pues de sobremesa, de sobremesa. Para la mesita de noche. O para donde queráis utilizarla. El peque me mira como diciendo, ¿cuántas cositas está abriendo la mamá? A ver, vamos a ver. Con colores de nuevo, táctil, ajustable el brillo, frío, o sea, efecto frío, ¿cómo se dice? Luz fría, luz caliente, luz cálida, caliente. A ver, y creo que es muy muy similar al anterior que os he enseñado. Mirad, el cargador es igual. Por aquí viene el bichito ya cogiéndomelo todo, todas las cajas. Y la luz es redondita, me va a venir muy bien porque en la cajita de campo me hacía falta alguna luz. Mirad, esta tiene aquí un botoncito para encenderla. Y aquí pone un solecito. Imagino que funcionará igual que la otra. Voy a probarla también al lado de la otra y así vemos cómo son ambas. En esta tenemos que pulsar en la parte del plastiquito, justo aquí donde tiene la lucecita. Y se enciende y se apaga. Sí, porque si yo voy haciendo así, no hace nada. Pero también tenía colores diferentes. No sé si funcionará presionando aquí. Este es modo frío. El modo de colores. ¡Qué chuli! Y va cambiando de colores. Más o menos se ha puesto igual que los otros. Me da igual, lo vamos a dejar los dos ahí. Ay, al mismo tiempo. Más o menos cambiando. ¡Qué chulada! Me encantan estas cosas a mí. Y para eso, si no me quedaré con los dos aquí en casa porque eso me encanta. Vale, y lo último que me ha llegado es un ventilador que, menos mal que me ha llegado ya porque me lo iba a comprar yo. Es un ventilador para engancharlo seguramente en el carro porque hace mucho calor, para el día a día, para llevarlo de aquí para allá. Ostras, es bastante grandote, pensaba que era más pequeño. De todas formas va a venir súper súper bien. Mirad, es en formato submarino, es chulísimo. O sea, hola, no me digáis que no es chulo. Con las patitas, que lo podéis ajustar donde queráis, tienen ventosa, o sea que se puede acoplar a cualquier sitio. O ya os digo, yo lo quería poner, pues eso, para poner en el carro del peque y cogerlo ahí. Me parece muy chulo. Es bastante pesado, también lo tengo que decir. Vale, y aquí te pone. Vamos a entenderlo. Creo que esto sí que no tiene nada, nada, nada de batería. ¡Uy! ¿Qué te cae, gordis? Viene aquí el cargador. El cargador es en este formato, no lleva cargador oficialmente, como digo yo, grande. Pero vamos a cargarlo también y lo vamos a probar. Vamos que lo probé, cariño. ¿Lo ves? Con este tipo C. Vale, es tipo C. Yo tengo aquí un cargador tipo C preparadísimo cargando el móvil. Si es que voy a quitar el móvil. Y voy a ponerlo aquí a cargar. A ver si funciona. Sí, está cargando. Lo enciendo. Y lo que veo es que puedo darle más potencia o menos potencia. Vale, es que no tiene batería, tengo que cargarlo. Vale, cuando esté cargadito,
Lo probaré, pero ha tirado un pelín de aire ahora. Pero claro, es que no tiene batería. ¡Que tiene música! Ya decía yo que tenía aquí el play. Tiene un montón de cancioncitas. O sea que esto será para dormir al peque, tus 7 pepitas y con algo de musiquita y todo. Y esto es fenomenal porque es muy suavito, no es nada fuerte y es muy cookie. Es muy cookie. Es que hasta para la mesita de noche. ¿Qué te parece? ¿Te agrada? ¿Sí? Es muy chulo, pero creo que lo va a querer coger enseguida. Es que mirad, es un submarino con patitas. Es monísimo. Monísimo. Que tiene más potencia. Esto es ideal, ideal, ideal. Creo que lo voy a llevar en el carro, sí. Vale, ya está. Dos potencias, una más fina y otra más potente. Y esta es la cajita. Ahí veis mejor el submarino. Y nada, chicas, que eso es todo. Que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado todas las cositas que me he pedido de Shein, que es en colaboración con ellos, ya lo sabéis. Tenéis todos los enlaces en la cajita de información, así como un código de descuento. Y nada, chicas, que si os ha gustado, que me desvisten por aquí. Manitos arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y un beso muy grande para todos. ¡Chao!